tú qué tienes que alegar? Yo abogo por la libertad musical. Música libre abre la brecha de un debate ya perdido de antemano por cerrados de mollera. Oye, seca tus lágrimas y espera. Pues lo que cuenta, piensa, llámalo como lo quieras. Música libre abre la brecha de un debate ya perdido de antemano por cerrados de mollera. Oye, seca tus lágrimas y espera. Vas a ver la que se te viene encima. Como en algún momento decía Bart por los 70, el autor ha muerto. Una vez que el autor está soltando lo suyo, pasa a ser parte de un patrimonio ideático de la comunidad. No así desde el punto de vista de la legislación, definitivamente. Así como Lima tiene calles cerradas por la inseguridad de sus ciudadanos, así también las amplias calles de la creatividad tienen una gran reja: el copyright o derecho de autor. Veamos, si usted compra una casa, una vez que es suya, la puede modificar a su antojo. Pero no pasa lo mismo con otras compras que usted decida hacer. El actual derecho de autor, aplicado por nuestra legislación, no le permite a usted, comprador de un disco de música, modificar las canciones que vienen como podría hacerlo con su casa, pues todos los derechos están reservados para el autor. Peor aún, si usted compra una pintura y decide reproducirla en un libro, tampoco podrá hacerlo si no tiene la autorización expresa del pintor. Si una persona compra una película, a pesar del pago hecho, no podrá reeditarla y revenderla sin la autorización expresa del autor. Tampoco podría hacer copias de esta película para regalar a los amigos. Es pues la propiedad intelectual. Sin embargo, ¿quién es el dueño de una película? ¿El director? ¿Él o la productora? ¿El guionista? Complejidades de una propiedad de difícil intercambio bajo nuestra legislación, pero de ágil flujo bajo la tecnología que nos rige. Lo que pasa es que acá con la piratería es todo un tema, ¿no? Los músicos se preocupan de que su disco, que vale 15 soles, no lo estén copiando los piratas, y no ven que la época del disco y la época del registro ya murió, ya con el internet, y es imposible ir para atrás. Entonces, debían pensar su música, mostrarla de otra forma. Para mí, mi función, mientras más personas me ven, es mejor. Comprar un libro como este y sacarle fotocopia completamente para distribuirlo luego está condenado por el sistema actual y lleva el nombre del crimen: piratería. Así como los libros, piratería también es copiar lo grabado en CDs, sea música o datos. Sin embargo, este libro de la Comisión de la Verdad dice expresamente que puede ser íntegramente copiado. A esto se le llama una licencia de uso libre, pues no toda la creatividad está enrejada bajo el copyright o derecho de autor. Publico lo que escribo en mi página web, a excepción de los libros, que son libros que están en una librería, pero que se difunden quizás menos que las cosas que pongo en mi página web. Soy realista. Casi no hay científico en el mundo, científico o académico en el mundo, que pueda vivir de lo que publica. Lo que uno busca con la publicación es un conjunto distinto de valores: reconocimiento, prestigio, la eventual posibilidad de ser, de recibir trabajos distintos, más remunerados, no tanto el ganar a través de la publicación. Y eso es algo que se reconoce cada vez más. Y por lo tanto, que se entiende que es uno de los resultados de la publicación, antes que el beneficio monetario, el beneficio en términos de la posición que uno tiene dentro de la comunidad académica. Utilizando las mismas herramientas de las leyes de derecho de autor, se ha logrado abrir esta reja. Uno de los frutos es el uso de software libre bajo las licencias GPL. Linux funciona bajo este modelo. Pasa es que no existe un derecho de autor flexible o lo suficientemente balanceado que permita compensar por un lado el legítimo derecho de los autores con el legítimo derecho que tenemos todos de acceder a la cultura o al conocimiento. En el caso del derecho de autor clásico, el que estamos hablando, del normal, el que viene por defecto en la ley, todos los derechos están reservados y eso normalmente se representa con una C de copyright en inglés. En el caso de las licencias Creative Commons, esos derechos que están administrados de una manera flexible se representan con una doble C de Creative Commons, y eso significa algunos derechos reservados. Lo que permiten estas licencias es que el autor
al otorgar determinados derechos a los usuarios o a los consumidores, puedan estos trabajar con las obras que él ha producido y, por ejemplo, incorporarlas a una obra nueva. Un pintor que pone una obra en la licencia Creative Commons podría ver su obra incorporada, por ejemplo, a la carátula de un libro o a un fondo en una película, y esto indudablemente va a redundar en un mayor beneficio, en un mayor conocimiento que va a tener la comunidad acerca de su trabajo. Un mayor conocimiento, un nivel de fama, siempre va a hacer que los autores tengan más posibilidades de vender otras obras o de ser más conocidos y elevar el precio de las obras que ya tienen. Lo que les interesa, lo que le interesa a una persona, a un creador, que ahora cualquiera puede ser creador con un acceso a internet y una computadora, es difundir justamente sus ideas, es difundirlas de una manera sencilla, fácil. Estas licencias son, uno se las descarga de internet, están preredactadas y tienen una serie de diferentes opciones. Entonces, la persona que quiere utilizarla y difundir sus ideas de una manera libre, sin hacer que la persona que los lea enfrente algún tipo de contingencia o problema legal por un uso, por una aplicación de estas restrictivas del sistema tradicional, entonces lo puede hacer y el conocimiento se difunde de una manera libre, como hay muchos otros tipos de espacios donde se viene generando esto en internet, ¿no? Un ejemplo concreto es el de Wikipedia, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que en general el movimiento del conocimiento libre, por diferencia del de software libre, ¿no?, que está bastante desarrollado, está en sus inicios. La más común y digamos útil, muy útil eventualmente a un nivel básico, es el movimiento de la Wikipedia, que es un desarrollo de una enciclopedia de acceso libre, que puede además ser modificada con relativa facilidad por cualquier usuario. En segundo nivel hay todo un movimiento alrededor de lo que se llama la Public Library of Science. Es decir, es un sitio web, PLOS.org, en donde se publican revistas académicas de libre acceso. En la actualidad tienen artículos de muy buen nivel, incluso algunas investigaciones recientes sobre el tema de la fiebre de la gripe aviar, por ejemplo, están siendo publicadas en las revistas de la Public Library of Science antes que en las revistas académicas convencionales. Lo que la tecnología te viene diciendo en la realidad es: puedes hacer esto, esto y esto, pero viene el derecho y te dice no es tan exacto, no puedes hacer esto, esto y esto. Entonces, en ese contexto surgen las licencias Creative Commons como un mecanismo para flexibilizar, para sincerar un poco el sistema y ir un poco más de la mano con lo que la tecnología y la realidad te vienen diciendo, ¿no? Editar algunas cosas a través de un netlabel australiano, y bueno, todas las cosas que editaban a través de ese sello cogían esa licencia por defecto, ¿no? Así comenzó la cosa. Bueno, luego por las cosas que he estado leyendo, me entero por ahí, conocí la licencia y todo, pero nunca le di mucha importancia. De derechas o de izquierdas, no daremos ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás. Claro que era inevitable, tenía que llegar de todas maneras, si ellos lo propiciaron. Para mí el copyleft y el Creative Commons y el todos los sistemas de shareware que hay, lo que permiten es que se cree un gran banco de imágenes y sonidos para que todo el mundo pueda pensar, y no, ya que la gente no piense en base a palabras, no piense en base a imágenes audiovisuales. Entonces, si tú quieres pensar, bueno, utiliza material de la historia de la humanidad que ya se puede registrar y da tu opinión. Pero compartir no debe ser visto como el devenir de un porvenir ruinoso. Contrario a lo que se puede creer o pensar, uno dice, si yo libero mis determinadas obras y las hago de fácil acceso, ¿cómo lucro? ¿Cómo gano? Porque justamente esa es la finalidad del sistema tradicional de derechos de autor, que lo que ha permitido es que el autor se beneficie económicamente de sus creaciones. Pero es cierto también que alrededor de estas licencias se pueden generar modelos de negocios muy interesantes. Por ejemplo,
La BBC de Londres viene implementando, parte de su archivo documental lo viene licenciando bajo licencias Creative Commons justamente para facilitar el acceso a la cultura, por un lado. Por otro lado, hay sellos discográficos como Magnatune, que lo que hace es licenciar bajo Creative Commons parte de su música para ser oída en línea, pero por otro lado, tiene licencias comerciales que una vez que la música haya sido escuchada y conocida por los internautas, ya la música adquiere un valor y ya puede ser licenciada bajo otra modalidad, pero bajo una licencia tradicional. Es decir que Creative Commons permite también un multilicenciamiento, ¿no? Es decir, licencias tú bajo CC una obra determinada, pero también te puedes reservar sobre esa misma obra una licencia tradicional para lucrar con la obra, ¿no? Hay una licencia específica de Creative Commons que te permite hacer eso. Un caso muy importante es muy cercano a nuestro país es el caso de Brasil, ¿no? Gilberto Gil, que es el actual ministro de Cultura y reconocido cantante y compositor brasileño, lo que ha hecho es licenciar a través de Creative Commons algunas de sus obras. Incluso él ha participado en la elaboración de una licencia de sampling de Creative Commons, es decir, que autoriza a las personas que quieren permitir a otros hacer remixes o remezclas sobre sus obras, hacerlo en condiciones mucho más flexibles y libres, ¿no? ¿Estarán nuestros escritores, científicos sociales, historiadores, matemáticos, ingenieros, músicos, videastas, dispuestos a asumir una alternativa al copyright?